Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Huancayo. Hoy día estamos en el Cerrito de la Libertad y vamos a explorar un poco cómo es este lugar. El carro nos ha dejado acá y empezamos a caminar por acá en lo que parece una especie de laberinto que me parece que es más para los niños. Hay pequeños túneles. Vamos a explorar un poco por acá. Sí, es como una especie de laberinto. Vamos a seguir explorando por acá. Aquí está la iglesia. Esta es la iglesia del Cerrito de la Libertad. A ver si podemos entrar por el caminito. Hay un camino. Y sí, acá estamos ya dentro de estos laberintos. Me encantaría pasar, pero no voy a entrar. Me encanta también. Es como una especie de juegos para los niños, imagino que sí. Hay una parte, hay pequeños escenarios que han armado para que la gente se haga fotos. Vamos a seguir explorando un poco. Vamos a ir hacia la iglesia para luego bajar. Desde acá se puede ver Huancayo. Acá hay fotos para que la gente se pueda hacer fotos. Ahí hay comida también. Es un lugar muy concurrido por los turistas. Aquí está la iglesia. Cuando uno pone Cerrito de la Libertad en los buscadores, en Google, aparece esta iglesia. Esta es la iglesia que sale siempre. Ahora cuando puse para buscar, para puse Cerrito de la Libertad para en Google y para venir, aparecía esa iglesia. Ahí está todo Huancayo. Aunque de alguna forma los cables y las estructuras no dejan apreciar. Acá hay comida, acá hay venta de comida de todo tipo. Vamos a ver un poco la iglesia por acá. Supongo que la lluvia ha levantado algunas cosas. Aquí está la iglesia. ¿Ves? Esta es la iglesia que sale. Capilla Cerrito de la Libertad, dice. Parroquia San José de Pichcus. Debe ser franciscana, ¿no? Así que nada, vamos a seguir explorando esta parte. El zoológico está en la parte de abajo. No sé si vamos a poder entrar, pero voy a intentar entrar al zoológico en un rato todavía. ¿Ves? Allá sabor Huanca, picantería, charito. Hay comida. Los caminos están hechos de piedritas. No sé si pueden ver. Bueno, no todos, pero una gran parte. Acá hay una glorieta donde la gente puede descansar. Ahí hay juegos, me parece. Me llama mucho un bebedero. Qué raro. Y sí, acá hay juegos. Acá están los juegos para los niños también. Cerrito Libertad suele ser un lugar para las familias. Ahí hay para pintar. Ahí hay como una especie de resbaladera y acá hay columpios. Vamos a bajar para explorar un poco esta zona. Y ahí está el zoológico de Huancayo. Zoológico que ha sido muy cuestionado también. Está abierto, así que en un rato entraremos y lo haremos en una segunda parte entonces. Acá están los servicios higiénicos. Acá hay para que la gente pueda comprar algunas cositas, algunos piqueos. Y estamos acá, entramos a la zona de juegos para los niños. Hay ciertos columpios, hay unas resbaladeras también, ahí hay un pasamanos, esto de acá no sé qué es, para qué servirá. Ahí están los juegos, acá hay un pasamanos, que es alto, no es, debe ser para niños mucho más grandes.
Acá hay para que los niños también puedan pintar. Esto lo hemos visto en varias ciudades. Ahí hay una especie de, no sé cómo llamarlo, dan giratorios quizá, ¿no? Y en esta parte también hay juegos. Acá hay otra resbaladera, pero acá hay juegos, hay un salta-salta. Hay varios jueguitos, hay como una tómbola. Y acá hay un pequeño trencito. Así que eso, hay un fulbito también al fondo. Así que es un muy buen lugar para que las familias puedan venir a pasar un buen rato. Aquí están los giratorios. Vamos a ver qué hay por acá. Ahí está el trencito. Este tipo de pinturas en Huancayo son famosas. Si no me equivoco, las hizo un pintor que se llama Josué Sánchez. Si me equivoco, por favor, corríjanme, si alguien sabe. Pero son muy características de Huancayo. Y bueno, también la gente por ahí que pinta y malogra las obras de arte, ¿no? Pero es muy característico de Huancayo, que hay una piscina. Allá parece que hay como un pequeño recreo, ¿qué será? Hay una piscina acá, que está sin agua. Acá dice, a ver. Taita, Miku y Upiay, horario de atención desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Entonces, lo del fondo debe ser esto de acá, Taita. Sí, sí, amigos, esto es Taita. Acá venden parrillas. Por lo que veo, también platos típicos, porque ahí vemos el cuy. Ese es un cuy dorado, no es colorado. Lomo saldado con una especie de huancaína. Saladitas, trucha, esta debe ser trucha. Y bueno, esta debe ser la entrada, supongo, ¿no? A ver, ahí se ve algo. Al fondo hay como un pequeño resto bar. Bueno, vamos a seguir explorando un poco esto. Ahora vamos a ingresar a la concha acústica. Esta concha acústica es muy famosa también. Wow. Esta concha acústica es muy famosa porque acá los domingos o los fines de semana se presentan varios artistas. Y esta zona de acá, estas graderías se llenan. Y acá vemos lo que al parecer es un cóndor, ¿no? Un pico de cóndor, un pico de un ave que también está pintado con graffiti. Nos falta mucho como sociedad para cuidar nuestros patrimonios, la verdad. Vamos a ver si podemos entrar a la concha acústica. Todo es de piedritas. Todo está hecho de piedritas. Así se ve. Ahí está el pico de ave que les decía. Hay un perrito ahí. Y así se ve. Acá no sé para qué es esto. Será como una especie de zona VIP quizá esta parte. Y aquí está la concha acústica del Cerrito de la Libertad. Y ahí dice Huancayo al centro, no sé si se ve. Vamos a... Sí se puede entrar. Sí se puede entrar. Entonces vamos a entrar a ver un poquito. Porque esto también representa mucho la identidad y cultura de la ciudad de Huancayo. Vemos acá un picaflor. No sé cómo se llaman esas plantitas. Vemos nevados. Yo asumo que eso debe ser del nevado Huaytapallana. Ahí hay un cóndor que me imagino que es como ese pico de allá, ¿no? Y acá dice Huancayo. El cóndor. Bueno. Acá más figuras. Acá hay otro picaflor. Una especie de banquetas por acá. Y si eres artista, esta es tu vista. De toda la gente ahí aplaudiéndote. Y giras ya que están tus músicos o tu elenco. Y hay un cóndor gigante atrás. Muy bonita la concha acústica de Cerrito de la Libertad. Pues vamos por acá.
Ah, puedes bajar y entrar por ahí y después subir allá, que es como un pequeño mirador, si no me equivoco. Uy, y de acá se ve todo Huancayo. Bueno, no sé si todo, pero se ve una gran parte de Huancayo. Un pillito. Se ve gran parte de la ciudad de Huancayo. Y abajo está el zoológico. Así que vamos a ir a chequear también en un ratito el zoológico. Esta es una parte de la parte trasera de la concha acústica. Vamos a ver por acá también. Ya vamos a ir saliendo. Gente conociendo el Cerrito de la Libertad. Un pillito, ¿ves? Ahora vamos por acá. Seguramente ha habido eventos. Hola, amigo. Ah, por acá también se puede bajar. Huele a animales. Ah, el zoológico está al costado, pues. Claro. El zoológico está acá al costado. Vamos a ver si podemos ingresar en un rato. Acá. Pero acá acabaría. Ah, ahí está. Se ve la parte trasera de la concha acústica. Bueno, acá hay una especie de mirador también. Vamos a entrar acá un poco. Ah, es casi la misma vista. Acá abajo está el zoológico. Y esta es la parte, me imagino, de Huancayo. Bueno, amigos, suscríbanse al canal si les ha gustado este video y comenten qué les gustaría ver en los siguientes videos. Gracias.